estem molt contents de poder-ho fer i hem fet una tria de gent que una mica es mou sempre al voltant de la poesia per aquest univers que representa el Pepe Corredor Mateos. Escritores como Valle Inclán, Azorín, fundamentalmente, Pío Baroja. Y hablando con Pepe, si me concede, te llamaré Pepe, ¿no? Para... Tengo familia. La licencia amical. Hablando con Pepe, le comenté que me había gustado muchísimo un poema consagrado a esa pintura de Edward Hopper, Habitación de Hotel, Hotel Room. Y entonces el título que desemboca directamente al asunto de mi pequeña charla, es este: José Corredor Mateos y Edward Hopper con Carmen Martín Gaite al fondo, Habitación de Hotel. Encabezado en la esquina derecha de la página, con la leyenda ante el cuadro Habitación de Hotel de Edward Hopper. Este poema de Pepe apareció inicialmente en Un pez que va por el jardín, 2007, siendo reimpreso en Desolación y Vuelo, Poesía Reunida, 2011. Me ha comentado Pepe en un correo que no recuerdo cuando escribí el poema. Debió ser cuando lo vi por primera vez en la Thyssen, entre 2005 y 2007. Bueno, unas simples notas ahora desde mi experiencia como lector de ese poema. Se trata de un poema compuesto por 22 versos, heptasílabos, combinados con versos de 4 y 5 sílabas, sin rima, salvo dos versos cruciales, el 19 y el 20. Y el recurso retórico muy de Corredor Mateos se dejan ver también los encabalgamientos suaves, muy suaves, las paradojas que moderan cualquier sequedad silogística, o el uso de la derivación léxica, esto es, la repetición de una misma palabra con diferentes morfemas flexivos. Por ejemplo, los versos octavo y décimo, asimismo capitales en el devenir del poema, y a propósito de la mujer del cuadro, y no parece estar a punto de marcharse, como está, estamos todos. Pero voy a leeros en su totalidad esta pieza, a la vez hermosa y muy austera. ¿Qué soledad aflige a la mujer del cuadro? Tiene aún las maletas por abrir, como las tengo yo. No acaba de volver de sitio alguno y no parece estar a punto de marcharse. Como está, estamos todos, ignorantes, colgados en un tiempo y un espacio que no pueden ser nuestros. No hay soledad que pueda compartirse, y esto es lo que la aflige y nos aflige. Saber que estamos solos y que no estamos solos. Y es más profunda así la soledad. En ese fluir de los versos se vislumbra, creo, una movilidad dramática que va alcanzando más y más pesadumbre por medio de una creciente comunión entre la mujer del cuadro y los sucesivos yoes que van poblando el poema. El yo autoral que observa dicha pintura y los múltiples anónimos yoes que integran la condición humana, siendo consciente Corredor Mateos que dicha soledad, por ser plural, es más profunda. El verso decisivo que facilita esa fusión entre la muchacha solitaria de Hopper y el poeta es, vuelvo a repetir, el décimo: como está, estamos todos. Un verso a simple vista muy sencillo, pero que supone una perspicacia creacional nada común. Como frase comparativa de igualdad que es, se transformaría
en el habla cotidiana, con el sintagma banal, ciertamente, está como estamos todos. Pero Pepe hace una levísima alteración en el orden de la frase, resituando el adverbio como al inicio del enunciado, con lo que se enfatiza esa soledad compartida entre la mujer del cuadro, el yo autoral y una multitud de seres anónimos. Por otra parte, y desde un ángulo acústico, la categoría verbal está, con acentuación aguda, subraya la soledad que padece la mujer hopperiana. Parece trocear el verso en dos mitades, quizá lo haga, pero a la postre ambas mitades se funden, creándose un clima semántico que, vuelvo a reiterarlo, denota que esa soledad de una mujer, asimismo anónima, casi aplastada por la arquitectura de una minúscula alcoba, es en rigor la soledad de todos nosotros.